Alexander Rojas Sánchez, de 30 años de edad, perdió la vida a la tarde de este lunes en la vía férrea, que está ubicada en la vereda de La Estación del corregimiento La Loma, jurisdicción del Paso César. El hombre oriundo de la ciudad de Bogotá fue impactado por la espalda cuando caminaba por el carril del tren, precisamente a 500 metros del kilómetro 769 de la vía, que conduce de este lugar a Santa Marta. Al parecer, Rojas Sánchez transitaba en el mismo sentido en que circulaba la locomotora que presta servicio para la mina calenturista de Prodeco. Sin embargo, fue alcanzado por este, Salió disparado hacia un río ubicado a uno de los costados del carril, siendo recibido en primera instancia por un muro del puente ubicado sobre el afluente. También hay versiones que dicen que él se le botó al tren, pero todas son hipótesis que se tienen al respecto y que son materia de investigación por parte de las autoridades. De manera preliminar, se puede decir que en un acto irresponsable él caminaba por el carril del tren y que los golpes con el muro le causaron la muerte, señaló el secretario de Gobierno, Martín Campos, del municipio de Bosconia. El cuerpo fue inspeccionado por un informado de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, quienes lo trasladaron a las instalaciones de medicina legal y ciencias Forense de Chiriguaná, Cesar, para la respectiva necropsia.